Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Skyrim, donde les voy a mostrar las características de un disco duro de estado sólido marca Kingston de 480 GB. Vamos a empezar. La marca es Kingston, el modelo es A400, la capacidad es de 480 GB. Es un disco duro de estado sólido, es ideal para laptops, tiene un caché de 32 MB, una interfaz de serie data versión 3 y un tamaño de 2.5 pulgadas. Y bueno, este disco duro tiene una velocidad de lectoescritura de 500 MB y 450 MB. Es hasta 10 veces más rápido que un disco duro tradicional, es decir, un disco duro mecánico. Es ideal para almacenar fotos, videos y otros documentos importantes. Es también ideal para reemplazar un disco duro tradicional y es suficiente para almacenar cualquier cantidad de archivos. Dice, esta unidad SSD está diseñada para ser utilizada para computadoras de escritorio y notebooks y no para servidores. Es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional, con increíbles velocidades de lectoescritura. No aumentará aumentará no solo el rendimiento, sino también puede ser utilizado para infundir nueva vida a los sistemas más antiguos. Es resistente a impactos y vibraciones, haciéndolo confiable en cuanto a la resistencia cuando se usa para notebooks y otros dispositivos de computación móvil. Ideal para computadoras de escritorio y notebooks. Tiene una forma de 7 milímetros, es decir, es muy delgado. Ideal para notebooks delgadas o ultrabooks, que se le llaman. Aparentemente tiene un espacio limitado, pero es suficiente para trabajar ya por la velocidad. Y aquí viene un dato abrumador de este disco duro que tal vez entonces no tenga vida para poderlo llegar a comprobar, pero dice que la expectativa de vida es de 1 millón de horas. No sé cuánto pueda vivir yo, pero creo que el disco duro puede vivir más que yo. Dice, la garantía también tiene una garantía de 3 años limitada con soporte técnico gratuito. Otros datos, dice, tiene un inicio y carga y transferencia de archivos veloz, más confiable y duradero. Tiene múltiples capacidades, es decir, hay de 120 GB, 240 GB y en este caso 480 GB. Su peso es ligerísimo, casi no pesa, 41 gramos. El tamaño es de 7 centímetros por 10 centímetros por 7 milímetros de ancho. Velocidad de escritura 450 megas por segundo. Velocidad de lectura 500 megas sobre segundo. La velocidad de transferencia es de 6 gigabits por segundo. La vibración operativa, es decir, qué tanto vibra dentro de la computadora, es 2.17 G. No sé a qué se refiere a la G. Y bueno, la temperatura a la que trabaja es desde menos 40 a 85 grados centígrados. Y el consumo de energía es, en promedio, es bajísimo, es 0.279 watts a 1.5 watts cuando está trabajando. Y bueno, este disco duro lo instalé en una computadora como esta. Es una Sony Vaio, de las últimas, de las extinguidísimas Sony Vaio. Y aquí está, 480 GB, ahí se puede ver, 480 GB. Es el mismo disco duro, pero está al revés. Y lo instalé en esta computadora. Esta computadora la compré en el año 2013 y lleva 6 años de uso. Y vamos a ver qué tan rápido enciende. Aquí con el disco duro vamos a prenderlo, vamos a contar. Ahí está prendido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya se tardó, no, ya me está quedando mal. No, y tiene un inicio rápido aquí da la interfaz. Creo que porque la apagué mal otra vez, pero inicia muy rápido. El sistema operativo que tiene instalado es Windows 10. La versión es la 19.03, es decir, es la última versión. Miren, ahí está, hermosa computadora. Entonces, pues esta computadora yo la considero que ya está antigüita. Tiene un procesador i5, pero ya no trabajaba bien. Y bueno, le instalé este disco duro, se lo voy a instalar a otra computadora. Sirve para revivirlas, pero pues aparte para trabajar muy bien, muy rápido. El costo fue 938 pesos en la tienda oficial de Kingston, en Mercado Libre.
Regularmente su costo es de 1100, pero esa vez estaban de oferta y pues aproveché y compré dos discos duros. Y el envío fue gratuito. Y bueno, lo recomiendo. Y bueno, si te gustó el video, suscríbete, da manita arriba. Y si tienes alguna duda, deja el comentario en este video. Saludos.